Estamos saliendo de la Cancillería de Brasil. Hemos concluido una conversación con los medios de comunicación, los que participamos en esta reunión, no solamente con el canciller y su equipo, con el representante de la OEA, con los miembros del cuerpo diplomático de los gobiernos que forman parte del grupo de Lima. Una de las conclusiones es reconocer a Juan Guaidó como presidente temporal de Venezuela. Ratificación del reconocimiento de las instituciones legítimas, que en este caso son la Soberana Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Que los gobiernos del Grupo de Lima estén alerta ante las amenazas contra la seguridad de Juan Guaidó y de nuestros parlamentarios. Otro punto importante es que nosotros no estamos ganados a participar en diálogos que terminan siendo trampas montadas por el régimen para burlar la buena fe de los venezolanos. Tampoco en elecciones fraudulentas. No se puede hablar de elecciones sino después de salir de la dictadura y de desmontar todo el aparato fraudulento que está en el Consejo Nacional Electoral. Pedir la aplicación de las sanciones que tiene pendiente América Latina, el Grupo de Lima, las sanciones financieras, condenar el crimen ecológico que se hace en el arco minero con este oro ensangrentado que genera un daño en el presente y hacia el futuro de Venezuela. También nosotros hemos dado detalles del genocidio silencioso que tiene lugar en nuestro país. Y por supuesto, también pedirle a la comunidad internacional que esté en vigilia por todo este proceso que se desarrolla en Venezuela con la consolidación de este gobierno de transición para cerrar definitivamente el capítulo de la narcotiranía. Y por último, aprovecho desde aquí, desde Brasilia, a las puertas de la Cancillería, de invitar a todos los venezolanos a participar el próximo 23 de enero en la Marcha por la Libertad de Venezuela.